Se filtró el video de una presunta callejera entre dos amiguísimas ex Gran Hermano. Por unas horas reinó la confusión en las redes a raíz de la viralización de un video de una pelea en la vía pública que muchos relacionaron con dos integrantes del famoso tridente de amigas que se formó en Gran Hermano, Romina Uribe y Daniela Celis. Nada hacía pensar que las chicas, que hasta ahora se mostraron súper unidas junto con Julieta Poggio, eran las mismas que aparecen en el clip que circuló en Twitter, peleando a los gritos, casi a las piñas, en la noche porteña. Romina y Daniela habrían discutido a los gritos en plena calle y casi terminan a las piñas. Testigos de la escena quedaron en shock con lo que estaban viendo. Email protected, DM alejate de mi marido, aseguraron en la red del pajarito. Soy vecino de la zona, yo vi todo y puedo confirmar que es real, sumaron luego cuando el supuesto video registrado a la salida de un canal multiplicaba reproducciones. Pero pronto se aclaró todo, las mujeres de las imágenes no eran Romina y Daniela, que ahora son compañeras en Editando Tele, por Net Televisión. Sin embargo, la polémica persigue a una de las exjugadoras. Mientras Julieta factura millones de pesos con sus presentaciones en boliches y la joven de Moreno disfruta de su gran momento de éxito y acompaña a Thiago en su verdulería, la exdiputada sigue cosechando críticas. La última, la vieron tomando tragos con su supuesto ex, Walter Festa, en la barra de Gardner, uno de los restaurantes más top y elitistas de la ciudad de Buenos Aires, y las fotos causaron indignación y una lluvia de comentarios negativos.